Ante la suspensión de exportaciones del aguacate michoacano a Estados Unidos, los productores de la región piden que haya supervisores mexicanos en las inspecciones a las huertas. Aseguran que estas revisiones llegan incluso a ser arbitrarias. Los agentes norteamericanos estuvieran acompañados por un agente mexicano para que se garantice el interés de México y el interés de ellos sea mutuo. A casi una semana de la medida restrictiva por una presunta agresión contra inspectores en el municipio de Paracho, productores consideran que se sobredimensionó el tema. Pero sí hay una sobredimensión porque nosotros vivimos parte de esa problemática. De persistir la suspensión, el aguacate negro, cuya temporada de corte inicia en próximas semanas, deberá de ser comercializado en el país, pese a las pérdidas económicas que para ellos representa. Otro factor que ha afectado a la región es la sequía, pues el fruto se deshidrata en los árboles cuando no hay lluvia. Aunado a ello, la mala calidad del producto, producto de la sequía, producto de meses sin llover, 2 años con una poca precipitación pluvial. Ante el anuncio de la visita del embajador Ken Salazar al estado para revisar los protocolos de seguridad, los productores piden que se revise el trato hacia el sector. Solicitan que sea igualitario y sin abusos por parte de los inspectores de origen mexicano, pero que son contratados por norteamericanos. Queremos un trato de respeto. Que así como preparan a sus trabajadores, a los inspectores, que la mayoría de ellos son ingenieros agrícolas egresados de la Facultad de Agrología de Uruapan, de Chapingo, de las universidades michoacanas, mexicanas, también se les prepare en la capacidad de que primero somos productores, somos socios, no somos subalternos. Con uno, César Cabrera.